juntos, manos en las rodillas, y vamos a soltar, a desbloquear las rodillas. Al mismo tiempo estamos abriendo ya la compuerta de la vida, Ming Men, la zona lumbar. Bajamos hasta donde estemos cómodos, sin forzar, intentamos no levantar los talones, en lo posible. Y preparando las rodillas para la práctica. Está bueno que haga ruiditos, son como burbujitas que se van liberando. Al otro lado ahora, preparamos la articulación de la rodilla para el trabajo. Cada uno baja hasta donde quiera, hasta donde esté cómodo. Muy bien. Ahora, pies ancho de hombros, manos en la zona lumbar y ahí abrimos bien la cintura. La mente en la zona que estamos moviendo, nos conectamos con la sensación de la zona lumbar, cómo se acomodan las vértebras lumbares. Hay mucha necesidad de recomponer esta zona que está muy exigida, tenemos mucha rigidez, estamos mucho tiempo sentados, en malas posturas. Abrimos a conciencia y sentimos cada partecita. Al otro lado. Bien amplio. Escuchando el cuerpo. Y acá. Ahí. Soltando, abriendo toda esta parte que está tan exigida porque estamos mucho tiempo en el teclado. A ver quién me apareció. Sigan, buen día, Fabián. Cuando veo un chat me acerco por si hay alguien diciéndome que no se ve o que. Bueno, fenómeno. Estamos todos, qué bueno. Ahora ahí, tomo el dorso y bajo rotando. Cambio de mano. Ahí tomo desde arriba, aflojamos muñeca, sin levantar los hombros, siempre relajados. Atentos a lo que estamos haciendo, que la cabeza no se vaya. Si se va, la traemos de nuevo al aquí ahora, a sentir el cuerpo. Cambiamos. Eso nos conecta con el ahora y además evita que nos lesionemos. Empezamos a restaurar la conexión mente-cuerpo, que en general está bastante dañada. Vamos a recuperar esa conexión, sintiendo el cuerpo, conectándonos con las sensaciones. Muy bien. Ahora, inhalo y exhalo. Recuerden que siempre que exhalamos por boca es más limpiador. Perdemos un poco de energía y de calor,
Por lo tanto, administramos eso, pero cuando queremos liberar algún exceso de energía acumulada, la exhalación por boca es muy liberadora y limpiadora. Aflojamos los hombros. Muy bien. Ahora vamos a ir. Inhalo, subo por adelante. Exhalo, bajo por atrás. Después evitamos todo el tiempo, tanto en la práctica como durante el día, levantar los hombros, que hay una tendencia automática a tensar la zona de los hombros. Ahora, conscientemente lo hacemos, sentimos que ahí se acumula toda la tensión, como un líquido espeso, y al soltar exhalando se licúa y corre brazo abajo y sale por los dedos. Se libera. Inhalo. Exhalo y libero esa tensión. Siento que con cada exhalación quedo más liviano arriba, más fresco, y las manos se llenan, se sienten hormigueantes, grandes, calientes. Libero toda esa tensión. Inhalo. Perfecto. Ahora vamos a tomar prestado un ejercicio de Chinen del tercer nivel. La grulla sacude las plumas. Pies juntitos, la columna bien erguida. Recordamos siempre las consignas, ¿verdad? El peso bien distribuido en toda la planta del pie, no recostados en los talones. La pelvis basculada, las rodillas desbloqueadas, es decir, que no haya lordosis. La espalda flota hacia arriba, el mentón retraído, colgamos de un hilito del cielo. Todo el eje central flota hacia arriba, el perineo está sostenido ligeramente, la punta de la lengua se apoya en el paladar, la coronilla sostenida de un hilo desde el cielo. ¿Sí? Los hombros entonces pueden decantar y todo el cuerpo decanta hacia la tierra. Sentimos cómo nos ponemos pesados, abajo bien enraizados, aplomados y arriba muy livianos. Buena raíz y muy relajados arriba, muy ligera la cabeza sin carga. Muy bien, y ahora desde la cadera vamos a hacer este giro. Bien, se acomoda todo el hueserío. Y a su vez, dice el doctor Pan, el creador del Chinen, que las energías van alineándose en el centro. Se siente, abrimos un espacio, la sensación es que en cada articulación se abre un espacio. En ese espacio se mete Chi. Cuanto más abiertos estamos, como si colgáramos de ese hilo y se fueran abriendo las vértebras, eso hace que la energía circule. Si estamos todos compactados, apretados, la energía se traba. Cuanto más abiertos, más fluye la energía y se dibuja esa sonrisa interior, como si sonriera el pecho, sonriera todo el cuerpo, cada célula. Es el estado en que hay que hacer Qigong, sereno, calmo y con una serena alegría, una sonrisa interior muy sutil, que abre el cuerpo, que levanta las defensas, que nos conecta con el universo. No estar apelmazado sino abierto, que circule la sangre, la energía. Muy bien. Ahora, voy a exhalar. Estiro el cuerpo y exhalando dejo caer el mentón hacia el pecho. Se estira toda la parte posterior. Inhalando, rueda la cabeza por sobre el hombro hacia atrás. Estiro, levanto el mentón, estiro todo el frente. Exhalo y repito, caigo por el centro. Inhalo, ruedo hacia atrás por el otro hombro. Siempre estirando, sigan por favor, y sintiendo cómo se va desbloqueando la zona de cuello y hombros que está bastante apretadita siempre. Se acumulan todas las tensiones en esta zona. Es algo instintivo atávico, Frente a un peligro, protegemos el cuello, nos preparamos para el salto, ya sea para el contraataque o para huir. Y eso nos quedó, Frente a cualquier problema hacemos esto y estamos horas así generando una tensión tremenda. Cuando tomamos conciencia de eso empieza a aflojarse.
Y lo que hacemos ahora es estirar y nos damos cuenta de la tensión que hay, ¿verdad? Porque tira, duele. Bien, vamos abriendo, oxigenamos bien, se liberan toxinas, estamos removiendo tejidos que están bastante, cuando están quietos se va acumulando residuos metabólicos, hay poca oxigenación, no hay una buena circulación, los nutrientes no llegan como deberían. Cuando empezamos a mover, respirando con una buena respiración y llevando la intención a la zona, recuerden que donde va la mente va chi, empezamos a revitalizar esos tejidos, ¿eh? Sigan, ¿eh? Cuando una parte del cuerpo queda quieta, ahí empieza a debilitarse. Bien, seguimos. Bien conscientes del trabajo. Reconocemos las tensiones donde tira. Ahora, inhalo y exhalando dejo caer la cabeza hacia el hombro, como si quisiera apoyar la oreja en el hombro. Y voy a tirar de la columna con la cabeza. Se inclinan los hombros, la mano se desliza por el muslo hacia la rodilla. La cabeza sigue tirando de la columna hacia el costado, se derrumba la zona lumbar, se inclina la cadera y la mano se acerca, quizás hasta tocar la rodilla. Con muchísima suavidad vuelvo a enderezarme vértebra por vértebra, de abajo para arriba esta vez, voy alineando la columna nuevamente, hasta que otra vez me verticalizo y me derrumbo hacia el otro lado. Primero la oreja busca el hombro, los hombros no se inclinaron todavía. Ahora, si se inclinan, la cabeza tira de la columna, me voy estirando hacia un costado. Este lado se comprime, este lado se estira, se abre. La mano se desliza por sobre el muslo. Se inclinan las caderas también. Con mucha suavidad, vértebra por vértebra, de arriba para abajo me inclino. Con mucha suavidad, vértebra por vértebra, de abajo para arriba me enderezo. De arriba para abajo me voy derrumbando vértebra por vértebra. De abajo para arriba me enderezo vértebra por vértebra. Una vez más, exhalo, sientan cada vértebra. La cabeza nos saca, nos hace pensar que vamos a hacer la tarde. Bueno, volvemos al aquí y ahora, volvemos a sentir el cuerpo. El cuerpo nos ancla en el presente. Y acuérdense que además de que el trabajo es más consciente, no hay riesgo de lesionarse si uno está concentrado, donde va la mente va la energía. Entonces, si mi mente está dentro del cuerpo, va a haber un flujo de energía y sangre mayor en los tejidos, lo cual obviamente es muy positivo porque hay más oxígeno, más nutrientes, más remoción de los residuos. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero más profundo de esta manera. Mano en la cintura de un lado, inhalo, exhalo, repito todo y con este brazo acompaño abriendo todo el flanco. Suave, ¿eh? Muy suave. Y nada, nos pareció desperezarse, muy agradable este trabajo que afloja el cuerpo, lo abre, estira. Eso, muy suave. Cada uno conoce su límite y lo explora, ¿eh? Al estar perceptivos, sintiendo las vías proprioceptivas, los mensajes del cuerpo, exploramos el límite con mucha suavidad. Inhalo. Eso. Bien, eso es. El cuerpo empieza a abrirse. Perfecto. Inhalo y exhalando giro el mentón hasta llevarlo al hombro. Ahí también exploro el límite, va a haber una tensión en la zona del cuello. Vuelvo inhalando. Exhalo, llevo el mentón al otro hombro. Sigan, ¿eh? Cuelgo el grito del cielo, lengua en paladar, sostengo el perineo, el peso bien repartido en todo el pie. La respiración abdominal, sigan por favor. Cuando digo abdominal, digo toda la faja de la cintura, atrás, adelante, a los lados, no solamente la panza para adelante. Se expande todo el gran cinturón de chi, el cinturón de jade, es un gran vaso que va a la cintura, y se contrae. Al inhalar se expande,
aliciarse contra. El diafragma tira para abajo y abrimos, haciendo lugar a los órganos para que los pulmones puedan bajar y llenarse bien de aire. Seguimos ahora, exhalando, inhalo siempre cuando voy hacia adelante y exhalando hacia atrás, giro cuello y ahora giro hombros. Las caderas todavía no, entonces la tensión se va a dar a nivel de la cintura. Vuelvo inhalando, hombros, cuello, y al otro lado exhalando, cuello, hombros. Sigan, por favor. Tomo conciencia de cada vértebra. Una a una de arriba para abajo las cervicales, una a una de arriba para abajo las vértebras torácicas. Y ahora en el siguiente giro, exhalando hacia atrás, gira cuello, gira los hombros, gira las caderas. Expiro atrás y vuelvo inhalando caderas, hombros, cuello. Exhalando hacia atrás, cuello, hombros, caderas. Y ahora vamos a ondular, vamos a abrir, cuando hundimos el ombligo abrimos la zona lumbar, cuando hundimos el pecho abrimos la zona dorsal, cuando bajamos el mentón abrimos la zona cervical. Hay tres compuertas muy importantes que permiten que la energía fluya a lo largo de la columna, que se conecte del tronco a los miembros y a la cabeza, y a su vez permite que la energía entre y salga, el cuerpo se hace permeable, respiramos el chi. Entonces, vamos a poner una mano en el ombligo y otra en el pecho y vamos a hacer esto. Ahí, rodilla, saco panza, empujo con la panza la mano, saco pecho, empujo con el pecho la mano, el mentón va al frente y ahora con la mano que está en el ombligo empujo la panza. Las rodillas se flexionan, se hunde la panza, se abre la zona lumbar. Con la mano que está en el pecho, se abre la zona dorsal, ¿ven? Se separan los homóplatos. Bajo el mentón, se abre la zona cervical, cierro lumbar, cierro dorsal, cierro cervical, abro lumbar, abro dorsal, abro cervical. Si no tenemos que hacer esto, convexo atrás, cóncavo atrás, pero al hacerlo de esta manera, escalonadamente, vamos disolviendo esos anillos de tensión que nos segmentan y entonces unificamos el cuerpo. En ese impulso continuo de los pies a la cabeza, la energía también empieza a circular a lo largo del cuerpo sin obstáculos que generen desequilibrio, ¿verdad? Entonces el cuerpo está bien abierto y sin bloqueos del flujo de la energía. Va a haber abundante energía que absorbemos con la práctica que cultivamos y esa energía abundante va a circular sin obstáculos por todo el organismo. Eso es sinónimo de salud. ¿Sí? Ahí, bien. Sientan el cuerpo, sientan lo que están haciendo. No es que se imaginen, no, lo sienten adentro. Sigan. Los pies vamos a mantenerlos paralelos, ancho de hombros, y ahora vamos a seguir haciendo esto, pero en todas direcciones. Los pies no se mueven, pero voy girando la cintura. Entonces, la cintura escapular se abre bien en el momento que saco pecho y hundo pecho. Las escápulas se juntan, se separan. Y la zona lumbar también, con esto de hundir y sacar el ombligo, pero a su vez con la rotación terminamos de abrir. Suave, de nuevo explorando los límites sin forzar, pero buscando abrir cada vez un poquito más. La respiración profunda abdominal, cuando lo sientan, cuando inhalar y cuando exhalar, cuando lo sientan. Quizás en el momento este, que la panza se infla, inhalo y exhalo. Si les sale así bien, si no, no importa, que sea natural. Es una linda práctica para sentir también la respiración completa, ¿verdad? Respirar abdominal, torácica, vaciar abdomen, vaciar pecho. Bueno, pueden ir jugando con todos los conocimientos que estamos adquiriendo, explorarlos, sentirlos en el cuerpo. Bien, es muy interesante este trabajito. Perfecto, entonces ya estamos mucho más
abiertos, conectados, integrados. Muy bien, vamos a abrir Mingmen. Vamos a hacer unas sentadillas, unas poquitas, y luego vamos a hacer el trabajo, estas técnicas de Wutan y Shaolin, que son tan lindas para abrir la zona lumbar, ¿verdad? Vamos a hacer unas poquitas sentadillas para ver bien, visualizar el trabajo que queremos hacer de apertura, de conexión de piernas y tronco, y a su vez permeabilizarnos, ¿verdad?, a las energías de la naturaleza. Pies juntitos, y lo que hacemos es descender ahí, sin levantar talones, bajar lo más que podamos, sin forzar, cada uno hasta donde llegue. Las rodillas, si pueden, las mantienen juntas, y ahí abro bien, bien. ¿Se ve la zona lumbar bien convexa? Ahí está bien abierta la columna. Cuando subo, si puedo, hago una pequeña ondulación para asegurarme de que la energía no se quede acá, en esa parte exigida, sino que sube y baja por la columna. Si no tengo problemas en las rodillas, pero están acortados los músculos y no puedo bajar porque me caigo, no por la cuestión de lesión, llego hasta ahí y si sigo bajando me caigo, es común eso, ¿verdad? Me agarro de algo, en este caso me agarro de la silla, pero agárrense de algo firme, ¿no? Algo que lo sostenga. Entonces, hasta ahí podría bajar, ya si bajo más, como esto está acortado, me caigo. Si me sostengo, es probable que pueda bajar mucho más. Y entonces llego a la convexidad en la zona lumbar, que es lo que abre. El opuesto a la lordosis que cierra. Entonces, me tomo de algo y bajo. Eso es. Si hay problemas en las rodillas, obviamente no voy a bajar tanto. No hay ningún problema. No bajo tanto. Bajo menos. ¿Sí? La cuestión es trabajar esta zona. Entonces, este trabajo de las piernas siempre es bueno para los riñones y la energía esencial tiene que ser abundante, así que eso es fabuloso, ya hacer un poquito de este movimiento. Si además conscientemente hundo con las manos el ombligo, abriendo la zona lumbar, provocando esta convexidad, invirtiendo la lordosis, con esto, bajando hasta ahí, es suficiente. Si no puedo con los pies juntos, los tengo que separar. Si tengo que abrir las puntas de los pies, hago todo lo que tenga que hacer para poder dar este masaje a la puerta de la vida, Mingmen. La zona lumbar, particularmente un punto entre segunda y tercera lumbar, en la línea media de la espalda. Ay, este pulso abre y nos permite que la energía penetre, que circule y ayuda a cultivar esa perla de poder personal que generamos con el Qigong. Entonces abrimos el cuerpo. En Qigong terapéutico, el ejercicio se adapta a la persona, no al revés. Así que todo ejercicio va a poder modificarse sin traicionar su esencia, por supuesto, para que cualquier persona pueda nutrirse y sacar beneficio. Ay. Eso. Y les vuelvo a contar, porque es muy interesante, es muy importante saber esto, y por ahí se lo olvidan, o hay gente alguna nueva, una persona más limitada aún, que está en una silla, momentáneamente o crónico, no puede moverse, porque está en silla de ruedas, no puede trabajar con sus piernas. Bueno, la ondulación que hicimos al principio se puede hacer sentado tranquilamente. Y ahí estoy, miren, ahí cierro, ahí abro, ¿ven? La espalda. Cierro, abro. Esto es un masaje, un pulso, un bombeo, que por supuesto está movilizando la energía y la sangre por toda la columna. Ahí se ve bien, ¿verdad? Es una persona más limitada en su movilidad. Una persona más limitada aún, ¿qué hace? ¿Queda fuera del Qigong? No, el Qigong se adapta a ella. Entonces, ¿qué hacemos? El movimiento va a ser mínimo. Quizás de afuera no se note, pero hay movimiento. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el axioma que siempre repetimos? ¿Qué es lo que mueve la energía? La mente. Qi sigue allí, la energía sigue a la mente. La sangre sigue la energía. Entonces, si yo me concentro en sentir esto, lumbares sube hasta dorsales, cuello, cabeza, y otra vez del sacro siento energía subiendo, en parte estoy moviendo y generando un movimiento, incrementando la circulación sanguínea y energética, pero además el solo concentrarme en la zona va a hacer que eso suceda. Entonces, el movimiento físico puede ser mínimo, pero si hay una concentración en que ocurre el movimiento, me imagino. Y eso es las meditaciones de cuerpo quieto y mente activa, que hay muchas, donde a veces estamos totalmente quietos, y no por impedimento, sino porque esa es la práctica, y hacemos circular la energía quietos, sentados. Entonces, hay la órbita microcósmica o pequeña circulación celeste,
la unión de los dos grandes vasos, el que corre por la espalda y por el frente, que se unen en el perineo y se unen cuando la lengua toca el paladar. Eso, estamos quietos y generamos el movimiento con la mente. Empezamos visualizando, prácticamente imaginándolo, pero como es real, y entonces incrementamos que ocurra, llega un momento que lo percibimos. Hay gente que más rápido, otra más lentamente, pero se termina percibiendo algo que en principio era imaginación, pero estamos moviendo la energía con la mente. Entonces es muy importante que todo ejercicio se pueda adaptar para que todos puedan hacerlo. ¿Eh? Perfecto. Entonces, bueno, me imagino que no estuvieron haciendo sentadillas todo este tiempo. Si estuvieron haciendo, están con las piernas súper poderosas. Vamos a hacer el trabajito, ese tan lindo y completo de la respiración, que abre mi mente también y abre todo el cuerpo. Vamos a hacerlos ahora fundidos los dos. Vamos todos juntos, despacito. Yo voy guiando el movimiento y la respiración. Pies paralelos, ancho de hombros. Relajen, suelten. Colgamos del hilo, de manera que el resto del cuerpo, la columna flota hacia el cielo. El resto del cuerpo está muy suelto. Suelto todo el aire. Entrelazo los dedos, inhalo. Mirando al frente siempre empujo, me estiro bien, empujo el cielo. Retengo, exhalo. Palmas hacia afuera, sigo exhalando, despacito sale el aire. Inhalo como abrazando un árbol. Exhalo. Un rombo con pulgares e índices, el ombligo en el medio, inhalo. Exhalo. Cuando las manos llegan a las rodillas, selecciono las rodillas, las puntas de los pies se pueden abrir, pero no llegan a las rodillas, sigo exhalando y ahora inhalo como recogiendo de la tierra, subo, sin levantar hombros. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Sigo las manos con la vista. Exhalo. Apoyo el entrecejo en la punta de los dedos mayores y llego hasta abajo. Y me quedo en esta posición de mi men abierto. Cada uno hasta la altura que llegue. Pero procuramos que los talones no se levanten del piso y nos quedamos ahí con el entrecejo apoyado en la punta de los dedos mayores. Los dedos corazón conectando con el centro de la cabeza, con el palacio del Zen, del espíritu, apoyados en este puente entre las cejas que conecta directamente con el espíritu. Serena, ya solo apoyar aquí serena. Nos ayuda a despertar la conciencia pura, a silenciar un poco la mente parlanchina. Respiramos, en esta posición se siente mucho la respiración abdominal, cómo se expande, cómo empuja contra las piernas adelante, cómo empuja y abre las lumbares atrás. En la siguiente inhalación vamos a empujar el suelo con los pies, inhalo. Enderezo, miro al frente, miro al cielo y ahora sí empujo con las manos al cielo. Exhalo y caigo. Ahí, las piernas extendidas, inhalando subo, las manos llegan a los riñones, exhalo, siento la energía de las manos fluyendo hacia los riñones. Inhalo, empujo con garras hacia atrás. Junto a los homóplatos, saco pecho. Exhalo las manos, los dorsos se apoyan en los riñones, sigo exhalando, recorro el gran vaso de la cintura, inhalo, subo por el vaso del frente, rodeo la cabeza, exhalo y bajo por el frente nuevamente. Los codos se apoyan en los laterales, un puño cerrado, inhalo, saco pecho junto a homóplatos. Exhalo. Ese es el perro que sueña. Muy bien, vamos de nuevo. Inhalo. Retengo, exhalo.
Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Miro las manos. Exhalo. Respiro hondo, profundo. Esto cuando lo hagan solos, están el tiempo que quieran aquí. Puede ser dos respiraciones profundas o 15 minutos así. Eso cada uno lo va a ir regulando. Esta posición hace muy bien, abre el cuerpo, lo integra, permite que la energía circule, que mi mente se abra. La siguiente inhalación, empujamos la tierra con los pies, inhalo, exhalo, piernas extendidas, subo por los laterales, inhalo, exhalo, empujo hacia adelante, la zona lumbar, inhalo, garras hacia atrás, saco pecho. Exhalo, las manos van a los riñones, sigo exhalando. Inhalo. Exhalo. Cierro puños, inhalo. Exhalo. Vamos una última vez. Inhalo. Retengo un segundo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo.